Pueden tomar asiento, por favor. Muy buenos días. La Universidad Nacional Autónoma de México les da la más cordial bienvenida a la ceremonia inaugural del Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra, LANOT. Nos acompañan en este acto el doctor Enrique Graue-Vigers, rector de la Universidad Autónoma de México. La maestra Paloma Merodio Gómez, vicepresidenta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. El doctor William Lee Alardín, coordinador de investigación científica de la UNAM. El doctor Alfredo Barrera Vaca, rector de la Universidad Autónoma del Estado de México. El doctor Domingo Alberto Vital Díaz, coordinador de Humanidades de la UNAM. El contraalmirante Enrique Flores Morado, director adjunto de Oceanografía, Hidrografía y Meteorología de la Secretaría de Marina Armada de México. El doctor Manuel Suárez Lastra, director del Instituto de Geografía de la UNAM. La maestra Gabriela Gómez Rodríguez, responsable de estaciones de recepción de imágenes satelitales de LANOT. Y el doctor Jorge Prado Molina, coordinador de LANOT. Saludamos la presencia de autoridades universitarias, de invitados de la Secretaría de Marina, de invitados del INEGI, así como de académicos, investigadores y alumnos del Instituto de Geografía que hoy nos acompañan. Señoras y señores, sean todas y todos ustedes bienvenidos. Para dar inicio a este acto, tiene la palabra el doctor Manuel Suárez Lastra. Doctor Enrique Graue-Vigers, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, bienvenido al Instituto de Geografía. Gracias por acompañarnos en esta inauguración y muchísimas gracias por su apoyo en este proyecto. Maestra Paloma Merodio, vicepresidenta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, contraalmirante Enrique Flores Morado, director adjunto de Oceanografía y Meteorología de la Secretaría de Marina. Ambos representan dos de las instituciones, el INEGI y la CEMAR, con las que constantemente colaboramos y con las que emprendimos en su origen el proyecto que hoy inauguramos formalmente. Sean bienvenidos siempre a este instituto. Doctor William Lee, coordinador de la investigación científica, muchas gracias por su presencia, pero sobre todo muchas gracias por su decidido apoyo, sin el cual el laboratorio no existiría. Doctor Alberto Vital, coordinador de Humanidades, además de darle la bienvenida, me parece que su presencia es de suma importancia, ya que la conexión entre los dos subsistemas de la investigación de esta universidad es una necesidad en términos del abordaje multidisciplinario de diversos temas de investigación. Doctor Alfredo Barrera Vaca, rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, gracias por acompañarnos y muchas gracias por haberse integrado al Consorcio del Laboratorio Nacional para esta primera etapa de consolidación. Quiero dar la bienvenida también a todos los diferentes representantes de las instituciones que participan en el proyecto del laboratorio, del SENAPRED, del IMTA, CONAVIO, CONAGUA, integrantes de la Junta de Gobierno, a los directores de institutos, centros, facultades y escuela, y quiero hacer una mención especial de los directores y directoras de los institutos de Geofísica, Ciencias de la Mar y Limnología, Ecología y del Centro de Ciencias de la Atmósfera, quienes son entidades de la UNAM, miembros del consorcio de la NOT. Y por supuesto dar la bienvenida a todos los académicos del instituto, de otras entidades de la UNAM, y así como estudiantes y a todos los miembros de la comunidad universitaria que se encuentran con nosotros el día de hoy. El Instituto de Geografía fue pionero en el procesamiento y aprovechamiento de imágenes satelitales y sistemas de información geográfica desde la década de los 90 del siglo pasado. En este tiempo se adquirió una antena polar que en su momento fue tecnología de punta y que permitió a partir de insumos de percepción remota el estudio desde una nueva perspectiva de los océanos, las condiciones atmosféricas, el monitoreo de la vegetación y la localización de puntos de calor, entre otros temas.
Esta antena, que funcionó durante cerca de 20 años, llegó al final de su vida útil, al igual que muchos de los satélites de los cuales recibía imágenes. Era necesario que la UNAM recuperara esta capacidad, pero sin embargo, debido a los costos de la infraestructura, hubiera sido muy difícil para la universidad por sí sola emprender el proyecto del Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra, de la NOT. Era pues evidente que se requería de un esquema de colaboración entre diversas instituciones que estuvieran interesadas en la obtención y procesamiento de imágenes de satélite. Fueron el INEGI y la CEMAR quienes inmediatamente aceptaron participar con nosotros en la convocatoria de laboratorios nacionales de CONACYT, que no solo permite, sino que promueve este esquema de infraestructura compartida. Al proyecto de laboratorio se han unido la Universidad Autónoma del Estado de México, el Instituto Nacional de Tecnología del Agua, y existe una estrecha colaboración con el SENAPRED y el Servicio Meteorológico Nacional, a quienes diariamente les proporcionamos productos generados en este laboratorio. En un solo año, el ANOT se ha convertido en una pieza importante para la prevención de riesgos de desastre a nivel nacional. Con una inversión conjunta de cerca de 16 millones de pesos, actualmente se reciben 2.0 teras diarios de información mediante tres antenas que descargan imágenes de cerca de 20 satélites de percepción remota y que se distribuyen en tiempo real a través de un geoportal, una página de internet, así como mediante servidores FTP. El equipo de trabajo de la NOT consta de 3 investigadores, 7 técnicos académicos, 2 becarios de proyecto, 4 becarios de servicio social, a los que se unirá un becario postdoctoral. Y en este sentido quisiera agradecer a todo el personal académico que ha puesto todo su empeño para sacar adelante el proyecto de laboratorio, en particular al doctor Jorge Prado, coordinador del laboratorio, y a la maestra Gaby Gómez, coordinadora de las estaciones de receptoras del laboratorio, así como al maestro Luis González, quien junto con su equipo realizó el diseño de la red de sistemas de visualización del laboratorio, además de su portal web. Con este equipo de personas, el ANOT genera una diversidad de productos que nos permiten conocer el territorio, sus recursos, así como los procesos físicos que benefician o amenazan a la sociedad. También permiten observar los procesos de los mares, la atmósfera, las diferentes cubiertas vegetales y sus tendencias y cambios en el corto, mediano y largo plazo. Además de la detección y monitoreo de incendios, de la actividad eruptiva, de accidentes industriales de gran tamaño. Todo esto permite disminuir riesgos y prevenir desastres y incidiendo así de manera positiva en temas de seguridad nacional. Para el desarrollo del laboratorio nos hemos fijado una serie de metas. En el corto plazo y debido al gran volumen de información que se recibe, será necesario ampliar su capacidad de almacenamiento y desarrollar un esquema compartido entre los diferentes miembros del consorcio. Todo ello es objeto de la más reciente convocatoria de consolidación de laboratorios nacionales en las cuales estamos concursando. Para contar con otros tipos de imágenes, a través de la sede de la UNAM en Londres, hemos comenzado un acercamiento con la Agencia Espacial Europea para la obtención de imágenes de radar que permitirán el monitoreo de inundaciones, la actividad volcánica, incendios, áreas quemadas y derrames petroleros, entre otros. En el mediano plazo, es importante tener en cuenta que la observación de la Tierra no solo se limita a imágenes de satélite. El Instituto de Geografía, así como el INEGI y la CEMAR, somos líderes en el levantamiento y uso de imágenes aéreas, de datos LIDAR e hiperespectrales y del uso de vehículos aéreos no tripulados. Se pretende que todas estas tecnologías formen parte de las áreas que desarrolla la NOT. Asimismo, es necesaria la conexión con otros laboratorios nacionales. En particular, hemos detectado la complementariedad con el Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad, el ANSYS, el Laboratorio Nacional de Buques Oceanográficos y el Laboratorio Nacional de Clima Espacial en Morelia. El compartir información entre laboratorios sin duda fortalecerá las labores que ellos llevan a cabo. También es necesario vincular a la NOT con distintas escuelas, facultades y programas de posgrado. En particular, la Facultad de Filosofía y Letras y su Colegio de Geografía y la recientemente creada Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra, ya que los procesos que se llevan a cabo en el laboratorio son importantes para la enseñanza del manejo, procesamiento e interpretación de productos de percepción remota. Para finalizar, quisiera hacer énfasis en la necesidad que tiene el país de contar con información de la más alta calidad para la toma de decisiones críticas, pero además de la importancia de generar datos científicos para realizar investigación y de la producción de información útil que pueda ser utilizada por diversos actores. El Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra, acorde al Plan de Desarrollo Institucional de la UNAM, es y será un espacio para la producción de conocimiento científico y su divulgación, será un aula para la docencia con las más modernas tecnologías disponibles y generará productos que ayudarán en la solución de problemas nacionales. Todas estas misiones sustantivas de la universidad, donde por nuestra raza hablará el espíritu. Muchas gracias. A continuación,
Los invitamos a presenciar el video del Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra, LANOT. Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra, LANOT. Contar con información precisa y de manera casi inmediata sobre eventos meteorológicos adversos, incendios forestales o la emisión de ceniza volcánica es de suma importancia para enfrentar diversos riesgos. El Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra, LANOT, responde a esa exigencia a través de la recepción, almacenamiento, procesamiento y distribución de datos e imágenes satelitales de manera interactiva que permitan efectuar diversos estudios sobre la evaluación de los cambios de uso de suelo y la cubierta vegetal, así como realizar un monitoreo constante de los océanos y la atmósfera y establecer sus interacciones e impactos en la sociedad. Este Laboratorio Nacional CONACYT se encuentra ubicado en el Instituto de Geografía de la UNAM y fue creado en asociación con distintas instituciones. El Consorcio LANOT está conformado por la Universidad Nacional Autónoma de México, la Secretaría de Marina, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y, recientemente, la Universidad Autónoma del Estado de México. De la UNAM participan los Institutos de Geografía, Geofísica, Ciencias del Mar y Limnología, Ecología, el Centro de Ciencias de la Atmósfera y la Coordinación de Colecciones Universitarias Digitales. La recepción de imágenes de satélite de LANOT consta de tres sistemas: Polar, Geoestacionario y GeoNetCast. Una vez recibidas, el laboratorio distribuye dichas imágenes a los socios del consorcio, así como al público en general, a través de un geoportal. El LANOT recibe imágenes del satélite GOES-16 en diferentes formatos. Cada 15 minutos se recibe una imagen que cubre el hemisferio occidental completo a resoluciones que van de 500 metros a 2 kilómetros por píxel, mientras que cada 5 minutos se recibe una imagen que cubre toda Norteamérica. Al ocurrir eventos extraordinarios, como huracanes, se hacen seguimientos especiales cada minuto en una escala regional. Con estas imágenes se han visualizado huracanes, plumas de ceniza, frentes fríos, incendios forestales, detección de tormentas eléctricas y eventos astronómicos como el paso de eclipses o la actividad solar. En LANOT recibe información del telescopio Solar Ultraviolet Imager, que capta imágenes del Sol, lo que permite la emisión de alertas tempranas ante posibles impactos en la magnetosfera, capaces de provocar interrupciones o daños en los sistemas de energía, comunicación y navegación. Este laboratorio es un consorcio de instituciones que ha crecido considerablemente. Incluye entidades tan importantes para la seguridad nacional como el SENAPRED y el Servicio Meteorológico Nacional, encargados de emitir alertas de huracanes, tormentas severas y emisiones de ceniza volcánica. La operación de LANOT durante 2017 permitió la diseminación de imágenes meteorológicas de manera oportuna, siendo una de las fuentes de insumo más importantes de instituciones como el Servicio Meteorológico Nacional. También se integró el IMTA, que trabaja, entre otros proyectos, en la evaluación de la sequía en diferentes regiones del país, y CONAVIO en el tema de incendios. De igual manera, el CENEAM, Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, que recibe las imágenes de GOES-16. Instituciones educativas, como la Universidad Autónoma del Estado de México y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que desarrollan proyectos sobre cambios en la vegetación y en la evaluación de cosechas para la predicción de producción agrícola. Además, se han sumado otras dependencias de la UNAM, como la Coordinación de Colecciones Universitarias Digitales, con quien se planea publicar la secuencia de imágenes de eventos históricos como emisiones de ceniza, huracanes e incendios. LANOT ofrece un servicio continuo de adquisición, almacenamiento, procesamiento y distribución de imágenes y datos,
además de proveer acceso a los productos que se generan ahí a través de su geoportal, y sirve de enlace para coordinar los proyectos que se realizan a través de los diferentes miembros de su consorcio. Si para los investigadores una imagen satelital dice más que mil palabras, ¿qué les dirán millones en beneficio de nuestra sociedad? Hace uso de la palabra el doctor William Lee Alardín. Muy bien. Muy buenos días, señor rector, con su permiso. Y quisiera también dar la bienvenida a las autoridades de las instituciones que nos acompañan, el señor rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, la maestra Merodio, buenos días, y el contralmirante que representa la Secretaría de Marina, muchas gracias por acompañarnos, y a todas las directoras y directores, a toda la comunidad del Instituto de Geografía, pues gracias por estar aquí, tiene gran poder de convocatoria el doctor Suárez Lastra. Al ratito tenemos sesión de consejo técnico, pues de una vez la podemos hacer aquí, porque está como la mitad del cuerpo directivo del subsistema, y luego llegaron más y el doctor Vital y dijimos vamos a hacer una sesión de consejo universitario de una vez, rector, porque ya estamos listos. Quisiera también agradecer y mencionar especialmente el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. No pudimos contar con la presencia de la doctora Tagüeña ni de la doctora Bunge porque tenían un evento en CONACYT, pero creo que es muy importante también resaltar el apoyo que se ha tenido del Consejo para la realización de estos proyectos. La universidad participa en más de 30 laboratorios nacionales en todas las áreas, siendo líder, la institución líder, digamos, responsable en la gran mayoría de ellos. Y desde hace, pues desde el inicio del programa prácticamente, y ha tenido un papel muy importante para el programa, y ha sido el programa muy importante, por supuesto, para la universidad en el aprovechamiento de infraestructura de uso común, que creo que es un aspecto muy importante. Con esto se inaugura un observatorio más, este mira para abajo, pero es muy importante. El año pasado se cumplieron, hubo un evento también, hubo varios eventos de drones y de trabajo satelital y demás. Ya se cumplieron 60 años del lanzamiento del primer satélite, y es el monitoreo que se puede lograr con satélites es sumamente importante para la prevención y el control de desastres, y el monitoreo de cosas que no son desastres pero van cambiando continuamente, y es importante tener presentes. Yo quisiera destacar el aspecto, por un lado, de infraestructura compartida, que creo que es muy importante, el aspecto de la formación de recursos humanos que va a ser posible con esta infraestructura y con esta colaboración. Por infraestructura creo que hay que entender lo más amplio, no nada más los equipos que están puestos en un cuarto, sino la infraestructura humana y de apoyo y de redes que permiten que se haga este trabajo. La política de apertura de datos que se tiene, creo que es muy importante que los datos, por la naturaleza que se tiene y la utilidad que van a tener, que estén disponibles lo más rápido posible, de la manera lo más amplia posible. Entonces quiero felicitar la iniciativa también. Creo que es un muy buen ejemplo de multidisciplina alrededor de un objetivo de trabajo de ciencia básica y del aprovechamiento de las aplicaciones de esa ciencia básica. Es un asunto que alrededor del programa de laboratorios nacionales me parece que es muy importante destacar. Se ha enfatizado que los laboratorios nacionales deben de proporcionar servicios, y eso está bien, pero no todos los laboratorios nacionales están destinados a proporcionar servicios si su misión final tiene que ver con ciencia básica, y eso es algo que creo que vale la pena remarcar. Y en este caso particular, creo que es muy importante el aspecto que ya mencionó el director y se menciona en el video, de lo que tiene que ver con seguridad nacional, con información oportuna y certera para la toma de decisiones que pueden tener que ver con algo que afecta a la población, donde otra vez la universidad está al frente con muchos colegas y muchas otras instituciones dando esta información que es de utilidad para el Estado mexicano. Creo que eso es muy importante. Y finalmente se vuelve un asunto estratégico, porque si no lo hacemos nosotros vamos a depender de que lo haga alguien más, y eso no está bien. Entonces, muchas felicidades a todos, felicidades doctor y a todo el equipo de laboratorio y a todos ustedes, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias.
Es así como damos por terminado este acto y los invitamos a recorrer el Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra, para lo cual, por razones de espacio, les pedimos atender las indicaciones para conformar los grupos. A todos ustedes, muchas gracias. Buenos días.